Bueno, gente, como ven, acá tenemos un Family en versión nueva. O sea, no se puede poner cartucho, nada. Ya trae los juegos incluidos y obviamente es una copia trucha. Pero como ven, acá Justin zafa y ahora vamos a jugar un par de jueguitos de la infancia y vamos a ver qué onda. Lo ideal para jugar con estas porquerías es jugar un tele chiquito. Pero mirá el cachote de tele que vamos a jugar. Esto está re mal. Pero bueno, es un tele como de 50 pulgadas. Vamos a ver qué sale. Bueno, gente, como ven, hay 60 juegos, los de toda la vida. Vamos a probar básicamente los más conocidos, por lo menos los que yo jugaba más cuando era chiquito. Quiero en los comentarios cuál era su juego favorito de Family. Bueno, gente, vamos a arrancar con un clásico, Easy Climber. Yo lo jugaba una banda este juego. Mira, la verdad, mira qué musiquita, papá. Después de terminar este, yo voy a ir cortando y poniendo fragmentos de distintos juegos y por ahí aparecen mis amigos. Nos vamos a ir turnando, básicamente. Este juego era clave, chamo, se habría viciado, boludo. Y la musiquita estaba next level, amigo. Tengo que recordar que a ver cómo eran los... Ah, sí, era. Con este saltaba para arriba. Uy, chabón. Ahora que le voy a pegar un viaje a este, tomá. Esos patitos creo que te hacían... la foquita Farfán. Este jueguito estaba terrible, amigo. Siempre la parte final, me acuerdo que yo me patinaba y me caía, chabón. Ahí está, mirá. Ahí tenés que meter, A ver, a ver. Acá hay que meterle velocidad. Bonus estaje. A ver. ¿Ves, chabón? ¡Es re difícil, amigo! Dale, dale. Dale, ¿qué es vos acá estás jugando, enfermo? Va a pelear Roberto contra Rubén. A ver. Uy, te la re dio, amigo. Me metí un viaje, boludo, tomá, Gil. Tomá, vamos a hacerla, gato, tomá. Vení, dale, dale, guacho, dale. Tomá, dale. Tomá. Pero pará, quiero que venga la policía. Entonces se lo llevan preso, ¿eh? Fua. Mira cómo fue la guardia. Tomá, gato. Bien turra la pelea ahí. Mano a mano. Vamos. Tomá, gato. Ya. Estoy esperando que venga la policía, boludo. Me acuerdo de la chaboncita esa tirada florero. No me digas. La policía. No, le ganan, le ganan. Sí, ganarle así pasamos otro juego. Vamos. Ganarle así pasamos otro juego. Vamos. Tomá, gato. Vamos, loco. Vamos, dale, gato, dale. Tomá. Vamos, loco, dale. Tomá, guacho. Tomá. Listo. Bueno, gente, ahora mucho PES, mucho FIFA, pero este es el verdadero rey del fútbol, papá, el Sosa, nene. Este juego, papá, jugabilidad ilimitada, mirá. Mucha variedad de equipos, tenés 6 equipos, USA, Gran Bretaña, creo que es Francia, FRG, no sé quién es, Brasil, Japón y España, papá. Alemania. Vamos a jugar con USA, amigo, porque yo quiero jugar con la remera roja. Y Alemania, seguro. Acá está en el nivel. No. Mira lo que suena su gráfico, papá. 4K Ultra HD, nene. Mirá. Para meter un gol acá me vuelvo loco, amigo. ¿Con cuál hago pase, amigo? Defendé, Puyol. Che, el arquero con esa gorrita, boludo, parece medio raro. Bueno, mirá. Esos pendejitos que iban antes de jugar por trío. ¡Ah, bueno! ¿Contra quién está jugando? No sé, boludo. Pegale ahí, fue el área, vamos, gol. Dale, caso de nada. Si yo soy los rojos. ¿Ah, sí? ¿Con cuál hago pase? Se lo ve, boludo. Mira el pase, corre Mbappé, se viene el negro. Sí, Messi. Sí. ¡El 1! Che, el arco ese parece que te hubiera hecho, boludo, en una hoja de papel, boludo.
dejo a Messi, Messi. ¿Quién lo metió? Para vos, FIFA y PES, aprendan. ¿Estás mirando con llegar a la isla después? Este es clave, tenés razón, amigo. Pua, acá me siento, no sé, Rambo, boludo. Venga. Mira, no me tengo uno, ¿no? Qué aviador que soy, papi, mira. Tomá. Este juego estaba terrible ahora que me acuerdo. Venga, loco, vamos. Estamos en guerra, loco. Voy a matar. No, yo bajé como 10. Un avión grosso, un boss. Uy, me la puso. ¡Me la puso! ¡Ay! Lo bajo. ¡Qué puto! F en el chat. ¡Qué garrón! Papá, ahora se viene. ¿Qué Need for Speed y Need for Speed, papu? F1 Race, mamá. Esto es vida, nenes. Muchos tuvieron el honor de jugar este juego y otros no. Bro, lo saqué joleando como Toretto, papá. ¡Amo! Soy el Rayo McQueen, loco. Saca eso y me vas a saltar el cofre, mogólico. Schumacher. ¡Charlie! Amigo. Ah, no, otra vez. ¡Amo! Vamos, te quedan 10 segundos. Me quedan 12 segundos, loco. Vamos, la última poleta. Sí, llega. Llego, loco. Estoy la badá. ¡Vamos! Ah, mira, me dio más tiempo ahora. 380 hoy, amigo. Nada, lo que mueve este auto. ¿Qué Bugatti ni Bugatti, papu? Maneja mejor que yo. Ya termina ahí contra el palo ese, boludo. No puede salir, pues. ¿Vos también sos más boludo hablando? Sí, ahí se ve bien. El elevator, boludo. Qué cochino que está bajando, tincha. Wow, boludo. A ver, que se escuche la voz de Daniel nomás, si no se van a mezclar los audios. Dale. Ah, me hace acordar a mí, boludo, el primer continente. Che, ¿cómo mato acá gorras? Tomá, gorra. Loco, estoy en el lugar. Uy, se la repuse ese. Tomá, gato. Uy. Se la re... Lidia, bien. Vamos, ya me escapo. ¿La puerta roja? ¿Qué era? No me acuerdo. No me acuerdo, entrar, pero ni fijate. Ah, si no te... mirá. A la puerta. No puedo bajar más, boludo. No, tenés que subir a la puerta roja. Entra a la puerta, tarado. No, si viene el... A la puerta roja, no podés. Qué chico, a la puerta roja tenés que entrar, boludo. Salta en cámara lenta, tío, en la Argentina. Vamos. Y anda a la otra puerta. Falcondé te sirve la puerta roja. Ve y te da plata. No, tenés que bajar por la escalera, creo. Pero seguí caminando, boludo. Y trata de caminar por ahí, no sé, trata de apuntar. Ahí está, ¿ves? Tenés que llegar hasta el piso 1, esa es la idea. Sí. Tenés que estar dentro del ascensor para bajar hasta abajo, tan difícil, ¿eh? Bueno, lo metí y mató. Ya está. Claro, qué feo morir así. Bueno, papá, no podía faltar el Mario, clasicón, nene. Nunca le dio vuelta porque es infinito, creo, boludo. No. Pero ¿por qué se escucha tan rápido, amigo? Se escucha como muy acelerada la música, amigo. Si así no era el Mario original, amigo. Vamos, Mario. No sé por qué se escucha acelerado, pero bueno, vamos, Mario. No me quiero ni imaginar si me queda poco tiempo, chavón, cómo se va a acelerar la música. Voy a ir. Tomá, nene. Papá, a mí me decían el rey de Mario Bros. Así que sabía, gané un título en 2005.
No la tengo clara, nada. Lo que juego, amigo. Uy, no puedo saltar. Lo que juego. Bien. Nada, uno cuando es pro, amigo. No quedó. Me pueden tirar las balitas. Vamos, vamos. Uy, me hice el canchero y casi muero. ¡Vamos! Siguiente nivel, voy rápido, quiero jugar a... Esta base me encantaba la que viene ahora, chaval. Esta base, gente, me encanta. A mí me trae unos recuerdos épicos, amigo. Me daba miedo inclusive cuando era chiquito. Pero no sé por qué la música se escucha tan acelerada, amigo. ¡Vamos! Nah, Mario Bros, este juego sinceramente es una obra de arte, quiere que te diga. La música, todo, revolucionó, papá. Creo que acá... No, ¿cómo era? No, no, lo tengo. ¡Tac, tac! Ahí. ¡Salta! Ahí, bien. Había varios secretos, el tema que no me lo... Fíjate ahí. Acá había algo, creo, en la punta. Nah, papá, me acuerdo todo. Ah, la estrella también es inmortal, creo. Sí. Ahora ahí, rompe. No, me tengo que agachar, el tema. ¡Rompe, que... rompe! ¡Tenés que romper! No, si me agacho, tarado, ven. Me decía a mí, nene. Pero, ahí te... Este me da por fiar, nada más que no me agachaba el personaje. A ver, hacemos Tuki. ¿Dónde vas, nene? ¡Vamos! ¡Ah! ¡Ay, me caí, chabón! Quiero subir por arriba del techo, ¿verdad? ¡Vamos! Y ahora voy corriendo por acá. ¡Hacks, chavales! ¡Hacks de Mario Bros! ¡Nah! ¡Qué cagó! ¡Vamos! ¡Hackeando el juego! ¡No! Tenía que haber subido por ahí, boludo. ¡Uy, me caí! Este juego, amigo, clásico, papá. Ah, la motito. Todos hicieron motoqueros para este juego, nada. Tratando de decir vos algo porque se van a meter los audios, pampa. Vamos a elegir la pista número 2. Este juego era épico, amigo. Mirá la motito, mirá. Va full, papu. Mirá. Si se te calienta el motor, chavales, se te sale humo y se te explota. Ah, wey, se me calentó, pero que no soy tara. Dale, nene. ¿Por qué no hay rivales, boludo? A ver, capaz, si no aparece el rival, lo vuelvo a poner. Yo quiero jugar contra alguien, si no queda re mal, boludo. Mirá la Willy que me hago, papu, mirá. No, no quiero jugar contra alguien, yo, a ver, boludo. A ver. No, loco, ¿por qué no me ponen contra rivales? Bueno, gente, contra el juegazo. Clasicón. Nunca lo di vuelta, pero este juego es clásico, papu. Si no lo jugaste, no tuviste infancia. ¡Vamos! ¡La jungla! Nunca lo he vuelto, boludo. La última vez que lo jugué fue hace más de 7 años. Con Adrián lo jugaba, creo, ¿no? No, capaz que hace 10 años que no lo juego a este. Había uno, ¿te acordás, boludo? Se llamaba Itali Block, que era un soldadito, ¿te acordás? Sí. Pero no lo encontré más ese juego, boludo. Uy, ahí va el premio. ¡Vamos! El que no abandona. Che, no me salte esto, ahí está. Me saltó. ¡Y me saltó! ¡Vamos! Soy John Rambo, nenas. ¡Uy! Se rompió el puente, amigo. Para ser viejo, tu juego era épico, chabón. Mirá, triple kill. ¿Qué Fortnite ni Fortnite, papu? Si este juego hubiera salido en esta época, no existe. ¡Uy! Me la revió, amigo. La musiquita me encanta, este juego, bro. ¡Olé! ¿Dónde ibas, nene? Uy, está el cañón ese, ¿ver? Tuve que calcularla muy bien. Me caí, qué tarado que soy.
¡Olé! ¡Olé! Todo calculé, nene. ¡Uy, acá hay otro! ¡Olé! Nada, lo que juegue, lo que juegue. Bueno, gente, último juego del videito. Espero que les haya gustado. Este juego, chabón... Nah, este juego me traía paz. A mí la musiquita de este juego me la... ¡Clave, amigo! ¿O no? ¡Pac! Te pincho la ilusión, nene. La ilusión de que ella te quiera. Frienzonado, a ver a quién más frienzono. No hay que dejar que entren los globos, chavales. ¿Bien? Nah, si me habré viciado yo este juego, chaval. Ah, creo que había un tiburón que te comía, ¿no? ¿Eh? Sí. No te doy idea las veces que yo he jugado este juego. Me he pegado un vicio, pero mal cautito, amigo. Vicio sí. Y cada vez vuela más rápido el juego. Vamos. Doble kill, papu. Uy. ¡Ay, me pinchó un globo! Tomá, guachín, mirá la doble que me hice ahí. Alta napia tiene ese de verde, Narizotas. Vení para acá, narizotas. Parece que con la chota te está moviendo, ¿viste? Había rayo también. ¡Gorda! ¡Ole! Pero loco, no se controla el chambe este. ¡Vamos! Hasta que no muera, no termina el video, gente. ¿Un globo tenés? Sí, me lo pincharon. ¡Uy! Cuando uno es pro, gente, yo gané un título en el Balloon Fight. Campeón del Balloon Fight. En el 1980 yo estaba triunfando en el Balloon Fight. ¿Y esto qué es? El bono. Ah, tengo que pinchar globo acá en el bono. Tirame la bomba, nene. Qué tarado. Vamos. Se te va. Ya saben, gente, vuelen libres. No. Y pínchenle las ilusiones a sus enemigos. Tú van a jugar del pingüinito, boludo. Ah, yo le igual de eso. Es re triste la música de ese juego. Uy, me castigó fuerte, eh. Tomá, guachín. No puedo controlarlo muy bien, chabón. Mirá. Se lo comió. ¡Vamos! Bueno, gente, hasta acá el video. La verdad que no quiero jugar más, me voy a quedar ciego. Obviamente estos juegos son para jugar en tele chiquitita. No puedes jugar en un semejante plasmota así. No tiene sentido. Un buen licazo por los recuerdos, gente, y nos vemos más tarde con Free Fire.